Estuvimos reunidos con todas las categorías de Primera B, Primera B Nacional, Primera B, Primera C, Primera D, Torneo Federal A, y los representantes de cada categoría. Y en esta ocasión, y luego de negociar con todos, le vamos a explicar, en el mes de septiembre se va a cobrar 300.000 pesos, en el mes de octubre 150.000, en el mes de noviembre 150.000 y en el mes de diciembre se va a pagar la suma de 350.000 o 350 millones, que es mejor, ¿no? Era poco lo que decía. 350 millones, que está condicionado y sujeto al pago de la firma y compromiso de un nuevo plan de reestructuración de la deuda de los clubes, que los clubes mantienen con la AFA, en representación de todas las categorías se comprometen y garantizan el pago de todos los salarios. Nosotros, la AFA, garantizamos el pago de todos los salarios caídos de las categorías. Consecuentemente, con el presente acuerdo alcanzado, el fútbol argentino está de acuerdo en dar inicio a los certámenes en todas las categorías y que empezará el día 26 de agosto del 2016. Y han firmado absolutamente todos. Las deudas que tienen los clubes con la AFA, en el mes de diciembre o antes, o sea, a partir de ahora, en 90 días, nos sentaremos con cada club y veremos las posibilidades que tienen de devolución de este dinero, que es una de las acreencias más grandes que tiene el fútbol y esta casa, ¿no? Me parece que faltaba la confianza y bueno, no teníamos a lo mejor buen entendimiento, pero creemos que los dirigentes tenemos que asumir muchas cosas y darnos cuenta de que no podemos dar otra imagen como la que estuvimos dando todo este tiempo, y tenemos que mejorarla y tenemos que ser coherentes y responsables, ¿no? Y nos parece que apareció la cordura, el razonamiento, el criterio, y llegamos a un acuerdo. La verdad que yo no sé de dónde nace la desconfianza, porque nuestra actividad empezó y no, por lo menos yo de mi parte y la gente que me acompaña en la comisión no ha provocado nada que genere desconfianza, al contrario. Pero bueno, aceptamos la regla de juego y entendemos que podría haber desconfianza, pero son cosas que suceden, que pasan, y hoy tenemos que festejar que empezamos el viernes con la mejor de predisposición de todos, ¿no? Miremos para adelante, la verdad, no quiero entrar tampoco en ninguna disquisición, ni ninguna parte que produzca algún resquemor más. Me parece que, insisto en esto, los dirigentes tenemos que ser razonables y coherentes y mirar para adelante por el bien del fútbol. Durante varias horas estuvo Sergio Marchi con ustedes, entonces la pregunta es si él les garantizó, si los futbolistas de diversas categorías que arrastran deudas con sus clubes están dispuestos a empezar este fin de semana una vez que se destrabó el conflicto. Y una última consulta, esos 350 millones finales que no forman parte de lo que iba a disponer Fútbol para Todos para este semestre, ¿de dónde es que van a salir? De gestiones que estamos haciendo, de posibilidades de recuperación de dinero. Seguramente haremos mayores gestiones y recuperaremos mucho más, ¿no? Y podremos hacer mejor cosa. Con respecto a agremiados, lo que tuvimos que hacer es que esta preocupación que había de los jugadores y de las divisiones que tenían deuda con los jugadores, nosotros le vamos a hacer frente a esto porque comprendemos esa situación y que tratamos de ayudar en este aspecto. Entonces nos vamos a hacer cargo de los sueldos que deben
con ciertas condiciones. Tenemos que regularizar esta casa, tenemos que sanearla, tenemos que trabajar mucho en los estatutos de esta casa y finalmente después llegaremos a poder hacer las elecciones. Diciembre es un parámetro, simplemente. Y lo que el acuerdo dice específicamente es que está condicionado y sujeto a que reestructuremos la deuda. Este es el paso importante. El paso importante es que vamos a un emprolijamiento consensuado en base a la particularidad de cada club, en base a su realidad, pero han tomado conciencia, tanto los clubes como la AFA, y la buena predisposición de las dos partes hace que se cierre un acuerdo, es simple. Las cosas como estaban, con un crédito nominal a tasa cero, era imposible. De esta forma nos vamos a sentar de buena fe y en base a la capacidad de pago que tenga el club tendremos un acuerdo y ellos tienen activos y nosotros tenemos propuestas, con lo cual vamos a... Este acuerdo demuestra que es un puntapié inicial. Vamos bien. Me parece que no estamos en tiempo para seguir disputando situaciones. Me parece que hemos logrado lo que pretendían los clubes. Le hemos ayudado en todo aspecto para que se sintieran cómodos y pudieran avanzar y poder iniciar el torneo. No vimos ninguna cosa adicional por el cual no puedan hacerlo. Y me parece desprolijo si alguien después de una cosa así dice, hace esta... Pero muchos de nosotros tenemos mucha vocación por los micrófonos, entonces a lo mejor necesitamos ese espacio. ¿Qué se arregló con respecto a los traslados y a los operativos de seguridad? Bueno, están trabajando. Acá mi compañero tuvo una actuación con la policía de la provincia de Buenos Aires. Nos prepararon un presupuesto que, de acuerdo a la sumatoria del año pasado, es casi el 50% menor, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Estamos esperando una cotización de la policía de acá, de Capital, y por supuesto habrá que trabajar con las policías del interior. Y en el transporte, no sé, ¿tenemos alguna novedad? Hola, buenas noches. Primer punto para aclarar a tu pregunta. Hoy el transporte y la reducción de costos de los operativos policiales es prácticamente un anexo a la petición que tenía la gente del ascenso, con lo cual es un combo que les va a beneficiar el impacto nominal de ese dinero, con lo cual es un agregado porque entendemos bien la situación donde están parados, tienen un problema real, viaja la Nacional B, por ejemplo, por todo el país, Federal A, así que contemplando esa situación, además del monto que se había peticionado, está el agregado de la reducción de costos, con lo cual les va a generar un mayor impacto. Mañana tenemos una reunión con una empresa de transportes y vamos a tener otro informe y eso sí lo vamos a discutir ya beneficiándolos a los que están viajando para que el impacto sea el mayor posible. Esa es un poco la respuesta que tenemos para hoy.